deal. Thomas and Friends Yacht Rocks Mix. Exacto. Eso es cierto. Pero ella tiene contrato. Y tiene un contrato con las mismas condiciones. Entonces, exactamente. Entonces, la serie es donde digo yo. Es que por eso a mí me preocupa tanto la parte de la serie. Porque la serie es simple, pero. Pues tiene contrato. Ok, perfecto. Yo se lo entiendo completamente. Pero están metidas en una ida y venida de contratos electrónicos, como yo digo. Eso sí que tenía ese contrato. Porque no avanza con la investigación. No, porque justamente los departamentos están igual, con otras cosas, además ya no hay, pero ya se le va a extender a todo el mundo por los próximos 9 meses. A la espera de ver qué hacen con investigación por todo esto, ¿verdad? Y es que es otra cosa, si venir por otro lado me dice, eso es complicado, no es sencillo más o menos. Y yo me dije, sí, pues tiene tantas años de ustedes, con todos los artes y el discurso, un montón de cosas. Pero cuando voy a hacer yo eso, primero no tengo claridad si la oficina nacional va a mantener esto o la oficina regional me va a perder. Número 2, no tenemos esa emisión. Número 3, Canva no se sabe qué va a pasar. Entonces, ¿cómo pretenden que yo haga una proyección financiera para el próximo año si absolutamente nadie es claro con la situación de la nación? Yo no tengo ningún punto de vista, yo mantengo todo. Pero sería muy irresponsable de mi parte si llega ahorita en marzo y Chile me dice: no, pues tiene que estar así, perdón, porque eso no va para la nación nacional. Y entonces ahí, ¿qué me van a decir? Dime, ¿por qué no envío las cartas? Ah, no se mete. Y Francisco ya lo que me dijo es: Diego, cállate usted. Porque no se mete, Francisco dice: ya es que no entiendo nada, yo no me meto. Entonces, ¿qué están haciendo? Es que ando el problema. Pero como te digo, a mí lo que me tiene más intranquilo es como es posible. Que pasó en septiembre tenga prioridad sobre algo que pasó hace 8 años, que me parece increíble.